¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay mucho de qué hablar hoy día. Jefferson Farfán me ha dedicado dos comunicados en estos últimos días. Dos comunicados. El anterior, yo ya había dicho todo lo que tenía que decir y tampoco me la puedo pasar hablando de ese tema porque hay tanta información en el mundo del espectáculo que mi programa a veces me queda chico. La hora y cuarto me queda realmente chica. Entonces, pero hoy día ha puesto otro comunicado porque él hoy día asegura, reconoce haber ido a visitar a la nueva jueza. Porque según me comunica mi abogado, la jueza del 38 juzgado ha sido removida de su cargo. Entonces, Jefferson Farfán ha escrito un comunicado larguísimo. Claro, se lo escriben sus abogados, ¿no? O van a creer que él, como Paolo Hurtado, escribe todos estos términos legales. No, pues, porque él no es abogado, no es juez, es un jugador de fútbol que no sé qué hace perdiendo su tiempo. Bueno, es que ahora tiene tiempo. Es un jugador de fútbol pasado al retiro. Es un jugador de fútbol retirado que no tiene mayor cosa que hacer como deporte, demandar a la gente que no sigue sus preceptos, demandar a la gente que lo critica, demandar a la gente que se ríe de algunas cosas de él. Lo mediático viene con hueso, siempre. No todo es triunfo, no todo es celebraciones, no todo es ponerle alfombra de rosas. Esto, el ser mediático, porque también soy mediática, al igual que Jefferson Farfán, tenemos que acostumbrarnos a tener una correa bien ancha, un cuero de chancho, anticríticas, anticomentarios, antihaters. Porque el estrellato, la popularidad, todo es carne que sale con hueso. Siempre lo digo y lo repito y lo ejerzo en mi vida cotidiana. No voy demandando a todo aquel que me dice pavada y media, porque es parte de esto. Es parte de lo que viene. Pero sin embargo, Jefferson Farfán, a lo largo de su vida, lo único que sabe hacer es demandar. Demandar porque él se considera intocable. No, nadie puede reírse de él. No se puede. No le podemos decir nada. No le podemos llevar la contraria, ¿no? Él demanda. ¿Qué tanta ira tiene? Debería de vivir tranquilo y en paz, hacer un poco de deporte, algo de yoga, ¿no? Dedicar el tiempo de calidad a sus hijos, ya que Melissa Klug siempre le anda pidiendo que le dedique más tiempo a los hijos, en esas cosas importantes de la vida. Pero hacer perder el tiempo al aparato de justicia de nuestro país con demandas triviales, estúpidas, domésticas, terrenales, tan que el aparato de justicia de este país, nuestro sistema de justicia, tiene casos que resolver tan grandes, violaciones, feminicidios, homicidios, tantos casos gravísimos que resolver, que de verdad hay muchos jueces muy probos, hay jueces muy concienzudos que dicen, discúlpame, te voy a archivar esta demanda, porque entre dos mediáticos, eso que se estén demandando, no me van a perder el tiempo, vayan a resolverlo en otros fueros, pero no en los judiciales. Y hay muchos que por eso no aceptan las demandas de gente mediática, porque todos tenemos y sabemos que personajes mediáticos, como los políticos, tienen que tener una correa ancha. Pero de eso les voy a leer extractos de su comunicado. Hoy enjuiciado Jefferson Farfán a una chica que afirmó el año pasado que estaba saliendo con él. Ha pasado más de un año y la acaba de demandar por difamación y por el pago de $1,000,000. ¡Qué abusivo! Es una chica, madre de familia, madre soltera, que salió con, que tiene un hijo del ex de Yajaira Plasencia y que en algún momento, malhadado, se le ocurrió jactarse que tenía una relación con Jefferson. Y todavía le aseguró al programa de Rodrigo González, en julio, Rodrigo, te cuento, porque en julio me oficializan, pobrecita, pobre ilusa, hay mujeres ilusas, pues, que les creen a los jugadores de fútbol, a algunos hombres, todo lo que les van contando al oído. Mentira, pues, nunca la oficializó y ahora ella ha mostrado chats donde él le dice a ella, ¿no? Oye, si tú no te retractas, si tú no lanzas un comunicado diciendo que eso no fue verdad, te olvidas de nuestra amistad. Vaya, vaya. Y ahora la chica está, ¿no?, teniendo que enfrentar una demanda por difamación y por haber dicho que, ¿cuál es el daño? Que estaba con él. Pero si él tiene, pues, si tú tienes, eres un hombre, jugador de fútbol,
que tienes snacks como cancha y de repente alguno de ahí decidió salir a contar su historia, pues es también parte de la historia de esa persona. No, ¿por qué tendría que estar difamando? Porque está contando lo que le pasó. O sea, eso no tiene nada que ver con difamación o nada por el estilo. Hay gente que sí, pues hay gente que sí realmente sí miente, sí, sí se crea en su cabeza relaciones que nunca fueron. Nunca muestran chats, no muestran fotografía, ni siquiera nada que los vincule. Pero claro, en este país donde todos nos dejamos llevar por las historias, ¿no? Algunos se lo creen. Y claro, tendrían a bien, de verdad, se merecerían una demanda por difamación. Pero no tiene que ser así. Porque todos sabemos que cuando somos mediáticos, tenemos gente que siempre va a andar contando cosas sobre uno. Algunas verdades, otras mentiras. Sobre mí han dicho tantas mentiras, pero no puedo ir demandando a cada uno de mis haters. No podría. Yo tengo que vivir, la vida se ha hecho para vivir, Farfán, para vivirla y disfrutarla. Así hay que vivir. A mí, yo salgo de este programa, me olvido de los Farfán, me olvido de las Yajairas, me olvido de los Zampais, de los Cutos Guadalupe, de los Paolo Hurtado, me olvido de todos, porque mi vida personal está en otro lado. Este es mi trabajo. Acá me río, que lo disfruto, dicho sea de paso. Acá me río, entretengo, porque soy una entretenedora. Eso soy lo que hago. Eso es lo que hago. Venir a entretener. Tanto les molesta a mis zampais, dedíquense al celibato, ¿no? Váyanse a hacer otra cosa que no sea estar en el punto de la popularidad más alta, ¿no? Sálganse de la vida pública. Y ahí nadie se va a acordar de ustedes. Paco Bazán pasó el comunicado patanesco, maleducado, vulgar, que Paolo Hurtado se atrevió a escribir en sus redes sociales contra mí. Un golpe bajísimo, porque cuando no puedes defenderte con argumentos, lo que haces es insultar. Y por supuesto, atacar a las personas que crees que atacándolas a mí o diciéndome un montón de cosas difamantes, a mí me vas a hacer tambalear. Pero cuando uno no la debe, no la teme, felizmente. Yo tengo mi conciencia bien tranquila. Entonces, pero luego retiró, ¿no? Alguien le dijo, oye, no seas bruto, y saca este ataque a una mujer que lo único que ha hecho es exponer tu infidelidad. Nadie lo obligó a que fuera infiel, aunque yo no necesito defensa, pero por lo menos que salga a decirle cuatro verdades a un maleducado, vulgar y nada inteligente jugador de fútbol, Paolo Hurtado. Este pata es un imbécil, es un pobre diablo. No ha aprendido nada, no tiene humildad, sigue siendo un soberbio y si no corrige la estupidez que tiene mental, va a volver a caer en la misma piedra, en el mismo pozo, en el mismo pecado. Magaly Medina no necesita ser defendida porque no. Lo hace sola. Ya hace 25 años lo hace sola, con su trabajo, con su inteligencia. Y con su dominio escénico, porque es un animal televisivo. Es la que marca la pauta en este canal y le da de comer a todos los canales. Primero, es un imbécil porque le está hablando a una mujer. O sea, su condición de varón, de caballero, tirado por el tacho. ¿Qué culpa tiene Magaly Medina que tú seas un tramposo monce, que te vas a Cusco y te exhibes con la trampa a nivel nacional, siendo figura pública? Entonces, ¿qué culpa tiene la señora Magaly Medina, para que además este cobarde, porque es un cobarde, que no la cita, ¿no? Qué cosa tan asquerosa, qué cosa tan cobarde. O sea, subir una historia al Instagram tan pueril, ¿no? Tan misio, y ni siquiera citarla. Porque si vas a ser macho, con un nombre propio, señora tal, y no dar a entender, no trascendidos. Acá estamos en el mundo al revés. El tramposo se molesta con los que no tiene que molestarse. Moléstese con usted mismo por ser un imbécil, un desleal con la familia y con la esposa embarazada, porque eso no se hace. Es que él se ha ganado todos esos calificativos, Paolo Hurtado. Es insultante, es difamante y calumnioso todo lo que escribe ahí. Todo lo que escribe. O sea, es echar barro por echar barro. Acá no. En este programa, cuando yo te digo algo, es porque te muestro pruebas. Y te digo infiel con pruebas.
Yo no voy ahí echándole barro al resto, porque eso no te va a ligar, Paolo Hurtado. Ni a ti ni a otros de tu calaña le han ligado. Pero me encantó que le diga imbécil. Ahora, de repente, al estilo Farfán, Paolo Hurtado quiere demandar por injuria grave a Paco Bazán, ¿no? Ya sería el colmo. Sería el colmo. Porque es así como en la farándula hay una provocación y una respuesta. Ahora, él, al insultarme a mí, lógicamente, yo sé defenderme sola, pero soy una mujer de este canal. Y como les he dicho, nosotros somos una familia bastante disfuncional, pero familia, al fin y al cabo, han visto, nos defendemos en los momentos que hay que defendernos. Aunque yo lo critico a Paco cuando agarra todos mis informes enteros y le digo, no, pues no te pases, chambea, pero... Lo saco al fresco como claro. Porque es que nadie se salva. Todos hacemos acá comentario de televisión, crítica de televisión, y yo defiendo mi chamba. Así que imagínense que a alguien se le ocurra decir, poner una demanda, por ejemplo, con Paco. ¿Qué diría un juez? Que diría, oye, ustedes, par de idiotas, me vienen a hacer perder el tiempo acá cuando tengo una carga procesal tan grande, y porque uno le dijo imbécil, el otro le dijo patán y el otro le dijo tal. O sea, se provocaron, respondieron. Los dos se dijeron cosas. Entonces, ahora vayan y arréglense como puedan fuera de mi juzgado. Es así. Muchos jueces hacen eso y rechazan demandas de la gente de la farándula por quítame esta paja. Porque de verdad hay tanta carga procesal que esas son tonterías, realmente, tonterías. Pero después voy a hablar, de esto de... Porque yo he estado bien calladita, no he dicho nada. Él hizo un comunicado de 2 páginas hace unos días atrás y yo no quiero entrar en dimes y diretes con nadie. Pero este, sí, este último, sí. Claro, está escrito por su abogado, que me tienen una tirria. Yo no sé, yo creo que ellos esperaban que mañana, yo no sé si sabían o tenían alguna información privilegiada a la que yo no he tenido acceso y que de repente esa sentencia venía en mi contra, no lo sé. Pero estaban tan gallitos, tan estos, tan así, tan seguros parece de lo que iban a esperar mañana, que ahora resulta que hacen todo un comunicado, ¿no? En algunas partes difamante también, injuriante contra mí, cosa que ahora voy a aclarar. Porque hay cosas que sí hay que llamar por su nombre y hay que decirlo. Yo creo que hay muchos jugadores de fútbol, en el caso de Farfán, que quieren emular lo que alguna vez pasó con el caso Guerrero. Quisieran, le ruegan a todos sus santos porque yo vaya a prisión. Pero eso es difícil. Lo que pasó aquella vez, que se estudia aún en programas de derecho en las universidades, fue a todas luces algo que nunca debió de pasar. ¿Entienden? Nunca debió de pasar. Así que, sigamos. El gato Cuba y Ale Ventura, algo ha pasado con ellos, definitivamente. Porque de pronto, Ale Ventura ha borrado de su Instagram todas las fotos que tenía de el gato. Toditas, solo ha dejado las de ella con sus hijas. Y es un negocio. Pero las ha sacado todas. ¿Qué ha provocado que ella tome esta decisión extrema y radical? Es una pataleta, un berrinche. Se pelearon, se distanciaron, se separaron. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa le hizo el gato para que ella tome esta decisión brusca que ha sorprendido a todos? Porque eran una pareja que acaban de tener un bebé hace unos meses. Aparentemente son una pareja feliz, ¿no? Que la pasan bien, que se llevan bien, que incluso la bebé que el gato tiene con Melissa, al parecer tienen una relación buena los cuatro, ¿no? Las dos parejas. Pero, sin embargo, el gato no ha sacado nada. Los dos se siguen aún en redes sociales. ¿Puedes seguirme un poco el ritmo? Se siguen ahí, están durmiendo creo en el switcher. Ahí está, se siguen. Todavía no es que se hayan dejado de seguir. Y él no ha sacado ninguna foto. Lo único que ha hecho es editar, es sacar un párrafo de un post que él puso el Día de la Madre. Un párrafo que iba dirigido a Ale Venturo precisamente como madre. Ese post decía, en esa parte nada más, feliz día mi amor, orgulloso de ver cómo eres de amorosa y auténtica con nuestra princesa. Te amo demasiado, corazoncito. Ese párrafo lo ha borrado, lo ha sacado y ha dejado
todo el resto del mensaje que era dirigido a su madre y a las madres en general. Pero esa parte, ese párrafo que estaba dirigido solo a Ale Venturo, el Gato Cuba lo ha borrado. Nosotros, por supuesto que siempre nos gusta saber qué pasa, fuimos y ubicamos al Gato Cuba y mi reportero le hizo varias preguntas que él no contestó. Se quedó mudo, pero les quiero decir que eso también para nosotros es una respuesta. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿se especula que habrías terminado tu relación con Ale Venturo? Eso es cierto. Se especula que has borrado el Instagram, ella borró las fotos. ¿Tendrías que decir algo, Rodrigo? Rodrigo, ¿algunas palabras? Rodrigo, ¿habrías terminado tu relación? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Algo que contarnos? Porque Ale Venturo borró todas las fotos. Tú has editado el post. ¿A qué se debe el fin, el supuesto fin, ¿no?, de esta relación? Por lo menos me puedes decir sí o no, para no especular. Gracias, Rodrigo. Nada, mudo. Todas las preguntas correctamente hechas, todas. Él nada, acompañado de su madre, esta es su señora madre, subió a su carro y no dijo nada. Se quedó mudo. Pero cuando tú te quedas mudo, la no respuesta es también una respuesta. Porque ante esto, tú y ella han terminado, tú es decir, no, todo está bien, todo está normal, ¿no? Punto. Nos que dejabas callados es una respuesta. Pero al no decirnos eso, porque cuando tú sabes que tu relación está bien, no ha pasado nada, lo dices. Pero cuando te quedas callado es porque no tienes una respuesta. No quieres decir lo que es obvio. Y es obvio. Pero nosotros siempre tenemos que ir a la fuente y preguntar, porque no podemos especular. Sin embargo, como somos tan curiosos y tenemos un equipo de prensa tan acucioso, hemos ido a averiguar. Y las averiguaciones nos han dado, ¿no?, lo que nos ha dicho un par de fuentes muy bien informadas, es que Rodrigo Cuba se ha ido de la casa que compartía con Ale Venturo y que está quedándose en la casa de su mamá. ¿Mm? Con razón están andando juntos, ¿no?, con la mamá. Pero eso es lo que nuestras fuentes bien informadas nos han dicho y seguramente vamos a tratar de confirmar esa noticia, que él ya no está en la misma casa con Ale Venturo. Algo ha pasado. ¿Qué es? No lo sabemos. En su momento supongo que lo dirán. Una discusión, algún tipo de algo no resuelto entre ellos, qué es lo que ha podido pasar, que Ale Venturo y él han decidido separarse y ella borrar todo y además ha puesto un mensaje que lo puso en inglés en las redes sociales donde habla de, dice, cuando no era amada adecuadamente no podía pensar bien. Es una persona que habla, pero ya lo ha tomado como ella. No podía enfocarme en mi trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que iba a convertirse. Vaya, fuerte, ¿no? Porque estaba en un espacio desastroso, dice, en mi cabeza, en mi corazón, en mi espíritu. Cuando no era amada, dice ella, ¿no? Eso dice, a ver, ponlo desde el principio otra vez, cuando no era amada adecuadamente. Pero Ale Venturo, cuando uno no es amado adecuadamente, uno se da cuenta. Cuando uno no es amado como uno quiere que lo amen o como uno merece que lo amen, uno se da cuenta. Y por supuesto que no necesita uno discutir para terminar una relación donde uno no es amado de la manera adecuada. Para eso uno se conversa civilizadamente y lógico. Hay que ponerle a eso un punto final. Porque, ¿cómo es posible que uno diga, cuando no era amada adecuadamente, no podía pensar bien, no podía enfocarme en mi trabajo? Qué pésimo, ¿no? Ella está diciendo que ella no estaba pudiendo enfocarse en otras cosas importantes de su diario vivir. Cuando uno tiene que vivir tranquilo y en paz, porque uno se sabe bien amado y uno sabe que ama bien. Si eso no se da así, lo mejor es, porque uno no puede, uno tiene que trabajar, enfocarse bien en otras cosas importantes. Y si uno no puede hacerlo porque alguien te está amando mal, entonces hay que sacarlo de tu vida. Es practiquísimo ahora, hay que tener la mentalidad de los hombres. Los hombres a lo largo de la historia han sido prácticos. Han dejado de amar y lo dicen y se van. Bien tranquilos, ¿no? A lo Rafael Fernández. Claro, las mujeres tenemos que aprender un poco de esa practicidad. Vamos acá.
Este es el comunicado que hoy día Jefferson Farfán acaba de lanzar. ¿Dónde? Puedes ponerlo ahí en el... ¿qué cosa es lo que dicen los diarios sobre este? ¿Los diarios qué dicen sobre este comunicado que él acaba de mandar? ¿Puedes ponérmelo, por favor, antes de poner el comunicado? No, no, eso no. El de mi caso, el de mi caso. ¡Ay, Dios mío! Justo lo que les decía a la hora de Islas, ¿no? No entienden bien a la hora que yo bajo a dar las indicaciones y después ustedes se confunden. Gracias. Jefferson Farfán, furioso, suspende lectura de sentencia por demanda de difamación contra Magaly Medina. ¿Es el único titular que tenías o había otro más? Farfán molesto ante cambio de jueza en su caso contra Magaly y suspensión de lectura de sentencia. Bueno, yo me acabo de enterar por mi abogado, que ahorita entra para que lo explique mejor. Jefferson Farfán, aplazan sentencia contra Magaly porque jueza a cargo fue removida. ¿Por qué fue removida? No lo sé, lo desconozco. Sin embargo, Jefferson Farfán hoy día, parece que sí se enteró de eso antes que yo, ha ido, y lo dice acá en su comunicado, que ha ido al despacho de la nueva jueza. Dice, como es de conocimiento público, este martes 30 de mayo se leería la sentencia a la señora Magaly Medina en uno de los procesos que tengo en su contra. El día de hoy me ha dado con la muy ingrata sorpresa que mediante resolución administrativa ha sido removida de su cargo la jueza de la causa y en su lugar ha sido nombrada como nueva jueza de dicho juzgado la doctora Marcela Bellido, quien con escasas 48 horas de haber sido nombrada, no leerá ni dictará sentencia. Pero claro, si alguien acaba de asumir un nuevo cargo, lógicamente es que no sepa absolutamente nada, no solo de mi caso, sino de todos los casos de ese juzgado. Es lógico, ¿no? Dice, por si fuera poco, dice, también han removido de su cargo a la doctora Melisa Tello, del sexto juzgado penal liquidador, que en el que se ventila otro proceso seguido contra Magaly Medina y Patrick Llamo por el delito de violación a la intimidad interpuesto por mí. Es decir, en menos de 48 horas de este emitido el programa Magaly TV, la firme se ha cambiado única y exclusivamente a las dos magistradas que conocían de los dos procesos interpuestos por mí en contra de la señora Magaly Medina y el señor Patrick Llamo. A fin de defender mi derecho al honor y a tener una vida libre de interferencia de las cámaras dentro de mi propio domicilio. Yo creo que estoy cansada de explicarle al señor Farfán y a su abogado, que no parecen entender, o yo no hablo español, no hablo un buen castellano, que yo jamás me he metido al domicilio que él en sus redes sociales publica sus diferentes ambientes. Deja entrar a las cámaras que le simpatizan a los ambientes de su casa, a la intimidad de su dormitorio, de su closet y de otras partes de su ámbito privado. Nosotros, dice, interferencia de las cámaras dentro de mi propio domicilio. ¿Cuándo yo he metido mis cámaras a su casa dentro de su casa? Nunca, nunca, jamás. Estoy cansada de decírselo, cansada. Después me acusó en otro de los juicios, porque me tiene dos juicios, su mamá me tiene otro juicio, así. Su deporte favorito de él y de su abogado, Pardo Figueroa, parece ser el de querer mandarme a la cárcel a como dé lugar. No sé cuál es su mentalidad, que tienen algún tipo de obsesión conmigo. Bueno, ¿qué más dice? ¿Dónde está? Dice, cabe indicar que el día de hoy he tenido una entrevista con la nueva juez, quien me ha indicado que el día de mañana no leerá sentencia, que recién se está conociendo del proceso y por consiguiente no podrá sentenciar. Me ha indicado que tiene que dar cuenta y resolver la apelación formulada por la defensa de Magaly Medina y que dicha apelación deberá subir a la Corte Superior, con lo que Magaly Medina cumplió el objetivo de retrasar la marcha del proceso y que no se le sentencie. Para empezar, no tengo injerencia en el Poder Judicial. Al igual que él, yo soy mediática. Y él, cada vez que hace uno de estos comunicados, que ha hecho, este es el segundo en menos de varios de una semana, ha hecho uno larguísimo hablando de mí. Entonces, él, cada vez que hace uno de estos comunicados, todos los diarios y los programas de televisión lo rebotan, le dan cobertura.
Entonces, acá no hay de que yo estoy ejerciendo algún tipo de poder que no tengo. No estoy utilizando mi pantalla para hacer presión. Lo que estoy haciendo, como él, que ha ido a visitar a la nueva jueza para decirle que dicte sentencia. O sea, ¿quién es él para exigirle a una autoridad del Poder Judicial que se tiene que hacer lo que él quiere? En todos los años que he sido enjuiciada por diferentes personas, siempre debido a mi trabajo, nunca he ido a la oficina de un juez ni le he solicitado verlo en audiencia privada. Jamás. Yo dejo con independencia que decidan a favor o en contra mía. Siempre lo he hecho y he acatado. Cada una de las sentencias que me han dado, las he acatado conforme a ley. En este caso, es que la jueza que tenía a su cargo este caso se saltó a la garrocha, se saltó una norma que indica que hay que escuchar los alegatos de mi parte, de mi defensa. Y eso es algo que es parte de un debido proceso. Hasta los criminales, hasta los homicidas, los feminicidas, se les da ese derecho a defenderse. ¿Por qué no a mí? Eso es lo único que reclamé, que necesitábamos. Entonces, yo me pregunto ahora, el señor Farfán, acá dice, ¿no? ¿Dónde? A ver, espérense, voy a pasar a esta otra parte. Dice, me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina, dice Farfán, tan pobre y tan enclenque es la adecuada administración de justicia en el Perú? No estamos en un estado de derecho y vivimos en un país donde la justicia es a la carta y cada uno pide y obtiene lo que quiere sin justificación legal. ¿Tan pobre y enclenque es la adecuada administración de justicia en el Perú? ¿Por qué insultar de esa manera nuestro sistema de justicia? ¿Por qué? ¿Porque no le dieron gusto? Porque no sé por qué no se va a leer la sentencia mañana, que recién en la tarde mi abogado me ha informado de eso porque le acabaron de informar. O sea, ¿y por eso llamar enclenque a nuestro aparato de justicia? No, nuestro aparato de justicia más bien está sobrepasado en sus procesos que tiene. Y hacerle perder tiempo más bien debería de ser un delito. Hacerle perder el tiempo de esta gente famosilla que como se siente tocada por cualquier cosa va y manda su denuncia y manda su denuncia. Por eso que hay jueces muy probos, muy honestos, muy directos que rechazan este tipo de juicios. Los rechazan de plano, ni siquiera los aceptan. Y así debería de ser. Yo estoy, mi abogado, el doctor Iván Paredes, está con nosotros, para que me explique algunas cosas que yo no puedo explicarme, ¿no? Ahora, hoy, no solo dice acá que ha ido a visitar a la nueva jueza Farfán, sino también que hoy él y su abogado acudieron a la Junta Nacional de Justicia. Pidieron una cita, que además es un libro público, la información es pública y que está ahí. Ahí está. Nos avisaron de la Junta Nacional de Justicia, gente que le pareció rarísimo que él aparezca en la mañana. Primero se fue a hablar con la jueza, lo cual me parece a mí eso un poco perturbador, porque ir de una jueza nueva a decirle, quiero que dé sentencia, así no es. O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Espérate un momentito, espérate tu turno, porque seguramente que esa nueva jueza tiene que enterarse de todos los expedientes, de tantos juicios que debe tener ese juzgado, ¿no? Y la carga procesal no creo que sea corta. Y se fue a la Junta Nacional de Justicia con su abogado justo. Mi reportero llegó cuando él y su abogado salían y se iban de ahí. Estuvieron una hora, porque tuvimos acceso, como todo cualquier público lo puede hacer, ahí está Farfán entrando al carro y está seguidamente su abogado, ¿no? Que no sé cómo hace que lo convenza de desperdiciar tantas horas, hombre, de desperdiciar dinero, ¿no?, en pagar juicios contra todo el mundo, ¿no? Ahora le acaba de iniciar un juicio a la excuñada de Yajaira, que salió el año pasado, ahí está, se fue. ¿Puedes acercarme las letras un poquito? Agrándalas, ¿puedes agrandarlas, por favor? Agrándalas, pues. ¿No? Ahí está. Entidad visitada, Junta Nacional de Justicia, visitante Farfán Guadalupe Jefferson. Título personal, funcionario visitado, Marielka Nepo Linares, dirección de procesos disciplinarios. La directora de procesos disciplinarios ingresó a las 9:47, hora de salida, 10:47, motivo reunión de trabajo.
O sea, él ha ido y ha movido con el abogado cielo y tierra, él personalmente. O sea, ¿qué es eso? A mí eso, ¿qué me huele? ¿No es presión? ¿No es ahí, yo soy Jefferson Farfán, mira, vengo acá porque no me hacen caso acá, mejor me voy allá? Eso, yo no sé. Yo no sé a qué juega él, ¿eh? De verdad. Y dice, todavía termina diciendo esto, que según la gente que comenta en las redes sociales, este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final. La única frase escrita por él seguramente de todo este comunicado, porque esto de hecho se lo ha escrito su abogado. Porque que yo sepa, los jugadores de fútbol, con las disculpas de aquellos que han tenido una carrera, que son más leídos e ilustrados, la mayoría de jugadores de fútbol no sabe de hablar una oración correcta perfectamente. Doctor Paredes, tenemos a mi abogado. Buenas noches, Magali, ¿cómo estás? Ya, a ver, doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué mañana no se va a leer la sentencia? ¿Por qué ha molestado esto tanto a Jefferson Farfán y a su abogado? Que había anunciado por todo lo alto que mañana se me leía la sentencia, le habían alcanzado todo esto creo que a los diarios para que todos lo publiquen. Hasta Paolo Hurtado se dio lujo el viernes de insultarme y decirme que él estaba esperando con paciencia lo que se me venía ahora a fin de mes. ¿Sabían algo que yo no sabía? En todos los medios de comunicación social pues salió publicitado este tema, que iba a ser sentenciada, ¿no? Me imagino que ellos se encargaron pues de hacer esto, de difundirlo masivamente, ¿no? Pero efectivamente hoy me notifica el juzgado, el despacho juzgado, que llevó a conocimiento una nueva juez, ¿no? Y lógicamente, si hay cambio de juez, eso lo sabemos todos los abogados sabemos que cuando hay cambio de juez, no hay sentencia, no hay. Eso lo saben mis alumnos de tercer ciclo, Derecho Procesal Penal, entonces no hay ninguna novedad acá para decir que no se le da la sentencia en mayúscula, todavía como si fuera un gran noticia, y eso lo sabemos hasta los estudiantes de Derecho. Primer punto. Segundo punto, hay que tener en cuenta, esta es una juez supernumeraria. ¿Qué es eso, doctor? A mí me está hablando en chino. Explico, ¿qué es juez supernumeraria? No es una juez titular que está en ese cargo. La juez supernumeraria puede ser cambiada en cualquier momento, siempre y cuando se justifique por lo que no tenga, si tiene baja producción, se le cambia. Y en esta resolución administrativa que acabo de leer hoy, que la he bajado del internet, ¿no? Hoy día lo he visto recién, de acuerdo al comunicado que este pomposo comunicado que él sacó, ¿no? Dice efectivamente que ha sido cambiada por baja producción, ¿no es cierto? Y los jueces supernumerarios, como él debe saber, o sus abogados le han explicado, no son jueces titulares, tampoco son jueces provisionales. O sea que esto es una cosa que pudo haber pasado, no necesariamente porque Magali Medina iba a ser sentenciada, ¿no? Y que tiene tanto poder, o sea, hizo que removieran a los jueces. Claro, acá pues él lógicamente habla del poder que tú tienes. ¿Qué poder pero tiene eso, Magali? Si nosotros, doctor, tú en eso ningún momento es, has es sido juzgado, doctor, ni yo tampoco. Doctor Paredes, eso es injuriante, lo que él ha dicho. Por supuesto. Lo que él dice acá. El único poder que puedes tener tú, Magali, es el poder de la justicia, el poder de la legalidad. Es el único poder que tenemos, ¿no es cierto? Y él anda pues difamando a la Administración de Justicia peruana, diciendo pues que se enclenque, que no sirve para nada, y que una sola persona en este país, que eres tú, puedes influenciar en todo el Poder Judicial. Lo cual pues es, lamentablemente, es chistoso, pues no es gracioso, ¿no? Yo más bien, doctor, me pregunto si él estaba enterado de algo que yo no sabía, ¿no? De repente claro. Él pensaba, no sé, él ya sabía cuál era la sentencia, y por claro, eso estaba... tan alegre. El comunicado se desprende, yo leo el comunicado y cualquier abogado lo puede leer, se nota que él sabía la sentencia, cómo venía la sentencia, de repente sería efectiva, no sé, porque tanto hace problema por un cambio de juez que es rutinario, que siempre se hace, ¿no? Entonces él ya sabía, él es tendencioso porque además de ir a influir a juzgado de la jueza nueva y de hoy día la Junta Nacional de Justicia, es realmente, es eso sí es utilizar, ¿no? Un poder que no debería utilizarse, porque yo mañana pido reunión o cita a la Junta, me la dan de acá un mes, y eso sí es que me la dan. Por lo que veo, ¿ah, por sí? Tu informe, él pues pidió la cita hoy día y se la dieron hoy día. O sea, ¿qué tal poder tiene él que se la puede dar en un día para otro? Y encima, la Junta Nacional de Justicia, que es el ente rector que ratifica a los jueces, ¿no es cierto? No sé, ¿por qué en todo caso no interpone su queja ante la OCMA? Como nosotros hicimos, interpusimos claro, nuestra queja ante la OCMA, que lo resolverán no, en el tiempo, que eso es algo que toma su tiempo también, no es algo que te lo resuelvan al día. Pero ¿sabe qué, claro, doctor? Tampoco. Hay una noticia hoy que me asombra.
Hoy él le acaba de decir, porque lo ha hecho público esta chica, Olenka Cuba, creo que se llama. Mejía. Farfán ha denunciado por $1,000,000 a Olenka Mejía, la excuñada de Yajaira. ¿Y por qué la ha denunciado? Porque ella salió el año pasado, en marzo, a decir que tenía una relación con Farfán. Entonces, lo ha demandado. Porque según conversaciones que ella ha mostrado en otro programa de televisión, él en una conversación le dice, mira, tienes que hacer tú un comunicado diciendo que somos amigos, si es que quieres continuar esta amistad. Entonces, tras anunciar ese romance, ¿no? Él ha pasado casi un año de eso, porque ella lo hizo público en marzo del año pasado, y dijo, en julio él me va a oficializar. Claro, nunca lo oficializaron a la pobre que estuvo creyendo, ¿no? Que bueno, pues que los chanchos vuelan. Y nunca nadie la oficializó. Y ahora él la ha demandado. Entonces, yo digo, esta es una costumbre en personajes como Jefferson Farfán, porque es bien abusivo demandar a una chica por $1,000,000, una chica que vive de su trabajo, ¿no? Y que tiene, es madre soltera, tiene un hijo con el hermano de Yajaira. Ese es bien, a mí me parece bastante abusivo, doctor. Exactamente, Magali. Realmente es abusivo, se está haciendo un uso abusivo del derecho penal, ¿no? Denunciar por cualquier tema. El delito contra el honor es cuando tú señalas frases injuriantes, ¿no? Difamantes contra su honor. Y el hecho de decir, pues, que tuve una relación con esta persona, esto no injuria a nadie, pues, o sea, no sé dónde estamos. Ahora, claro, si los jueces para eso se prestan, estamos equivocados, pues. Y también quiero aclarar una cosa, Magali, por si acaso se dice que este caso es el del dron, famoso dron, este no es el caso del dron. Lo sabemos. Por si acaso este es el caso en el cual tú dijiste que Yajaira Plasencia, y que todo el mundo lo sabía, porque yo lo había dicho en El Valor de la Verdad, que le había sacado la vuelta a Farfán. Este es el caso. Así es. Es este caso. Es ese caso. Y tú no has dicho nada nuevo. Todo el mundo sabe que Exactamente. Yajaira Plasencia sacó la vuelta. Todo el mundo sabe que Yajaira le puso los cachos. O sea, y él se ofendió en esa época porque decía que ¿por qué lo dijiste? ¿No? Eso no es el tema de la intimidad, por si acaso, es otro caso. Así es, doctor. Realmente es tan trivial que de verdad estar perdiendo el tiempo en un juzgado por esto es de risa. Gracias, doctor Paredes. Gracias. Gracias ahora, de verdad, que esto siga su curso, porque así tiene que ser. Acá no hay maniobras dilatorias ni nada. Yo estoy acá, yo siempre espero. Mañana, martes, yo iba a estar conectada para escuchar la sentencia. Es como siempre he hecho. Siempre, a favor o en contra de la sentencia, yo voy, las escucho y respeto lo que ellos determinen. Así es. Y también, por supuesto, por eso tengo una defensa que apela a las sentencias y tengo derecho a defenderme. ¿Qué cosa cree este? Que mandar a la cárcel a mí es como que un deporte, ahora que ya dejó el fútbol, que es su nuevo fútbol. Patearme a mí como si yo fuera una pelota, te equivocaste, Jefferson Farfán, te equivocaste. De cabo a rabo. Es hora de dejarlos con ATV Noticias y con nosotros será hasta el día de mañana. Pásenla bien. Bye, bye.